por su evento para este premio Pino, dentro del cual podemos identificar que es esta de las jovencitas, llorando se fue, e inicialmente la negra Tomasa. Esa pieza que trajo una vez más al éxito, al gusto del público, el grupo Los Caifanes, que hace un rato cuando comentábamos de la onda latina, pues anoche ellos tuvieron la oportunidad de abrir el espectáculo que se dio en el Palacio de los Deportes con motivo de la presentación en México de los Rolling Stones. ¿Qué les pareció la voladora y esposa con aditamentos en papeles de colores? Pues el aplauso, ¿no?, para los maestros artesanos, para los pirotécnicos, el rescate artístico de la cantante española Rocío Dúrcal, y que es de la autoría también de Juan Gabriel, ha sido solicitado en esta noche, y la banda Tultepec quiere complacer a todos los grupos que integran esta noche a este público. Bien, pues vamos a escuchar esta solicitud de ustedes, que es también un éxito de Juan Gabriel, Amor Eterno, a la manera de la banda Tultepec, que dirige el maestro Francisco Vázquez García.
en la interpretación de la banda que dirige el maestro Francisco Vázquez García. Bien, pues vamos también a saludar con un fuerte aplauso la interpretación solista que hizo Mario Alberto Vázquez, trompetista de esta banda. De los maestros que integran esta banda, estimula en verdad el trabajo que viene realizando al frente de ella el maestro Francisco Vázquez. Bien, pues reiterando el agradecimiento a todos los patronos que hicieron posible la presencia de esta banda en esta noche, en estas festividades, que con motivo de los festejos de la Santísima Virgen de Guadalupe, que año con año realiza esta comunidad de San Juan, pues ha habido ocasión de estar reunidos en esta noche. Que sea oportunidad también para decir a todos ustedes un feliz año, ya que con la siguiente selección la banda da por concluida su actuación de esta noche. Y pues creo que el aplauso de ustedes va a ser doble, tanto para la banda como para el autor, ya que es un gran músico mexicano que tuvo bastante resonancia a mediados de siglo y es ni más ni menos que un popurrí del maestro Luis Alcaraz. Con estas melodías, la banda que dirige el maestro Francisco Vázquez, hoy dice adiós y hasta luego, y muchísimas gracias por esta invitación. Ustedes para que en la ocasión que haya oportunidad de estar en los distintos barrios de nuestro pueblo o de acompañar las actividades de las distintas agrupaciones, las asociaciones religiosas y civiles, pues está a sus órdenes esta banda Tultepec que dirige el maestro Francisco Vázquez. Y ahora sí, pasa a despedirse de todos ustedes agradeciendo su presencia, fundamentalmente agradeciendo a la familia González la invitación que hizo esta noche. Y para todos ustedes, el popurrí de Luis Alcaraz. Gracias a ellos fue posible realizar estas conmemoraciones
de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Gracias a los colaboradores del arte floral, de los servicios religiosos y de quienes colaboraron para hacer posible la presencia de la banda Tultepec en esta noche. A todos ellos, a nombre de la mayordoma, de la señora Joaquina Andrade, de González, de toda la familia González Andrade, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen guarde el hogar de todos ustedes. Ahora sí, adelante, nos despedimos con esto que es Potpurrí Luis Alcaraz.
noches. Quiero agradecer ese aplauso, ese estímulo, ese reconocimiento del trabajo de ellos. Y pues va a brindar otra melodía más. La petición general, Nereida, y el honor peregrino, a ustedes. Thank you.
de ritmos, de cadencias, la multiplicidad de repertorio, pues no podría faltar la música que hoy en día es del goce de las grandes concentraciones de música bailable. Para todos ustedes, estos ritmos de Quebradita.